En este video intentaremos explicar qué es el ozono, por qué la capa de ozono es tan importante para nuestro planeta y cómo podemos prevenir su deterioro. El ozono es una sustancia gaseosa cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno. Cuando una molécula de oxígeno se descompone, cada átomo liberado se une a otra molécula de oxígeno gaseoso. De esta manera, se forman 2 moléculas de ozono. En 1781, Van Marum predijo su existencia cuando percibió el olor del aire atravesado por descargas eléctricas. Pero no fue descubierto hasta 1839 por Christian Schonbein, que le dio el nombre de ozono, que deriva de una palabra griega que significa olor. Es un gas inestable que a presión y temperaturas ordinarias se descompone en oxígeno común. También desprende un penetrante olor sulfuroso y su coloración es azulada suave. A concentraciones extremadamente bajas, el ozono puede producir hipersensibilidad bronquial y una inflamación en bronquios y pulmones. Es bastante soluble, por lo que su acción irritante se manifiesta en las vías respiratorias superiores. Aunque no es probable que el ozono de forma natural aparezca en concentraciones peligrosas para el hombre, ya que es un compuesto extremadamente reactivo. Es un componente minoritario de la atmósfera terrestre. Sin embargo, es un importante protector de la vida sobre la superficie debido a que cumple la función de un filtro protector contra la radiación ultravioleta, principalmente de longitud de onda entre los 280 y 300 nanómetros. La capa de ozono es una zona de la atmósfera que se encuentra entre los 15 y los 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. En ella se producen concentraciones de ozono de hasta 10 partes por millón. En la llamada zona fotoquímica de la alta atmósfera, sobre los 60 kilómetros de altitud, el ozono se produce al actuar sobre ella los rayos ultravioletas del Sol. Estos rayos fraccionan las moléculas de oxígeno. Se liberan 2 átomos de oxígeno que se combinan con otras 2 moléculas de oxígeno para formar 2 de ozono. Durante la fase oscura correspondiente a la noche de una determinada región del planeta, el oxígeno monoatómico, que es altamente reactivo, se combina con el ozono de la ozonósfera para formar una molécula de oxígeno biatómico. Esta reacción es constante y permite que ambos gases, ozono y oxígeno, coexistan en equilibrio. Así se genera, a esas alturas, el 99% del ozono, mientras que una pequeña fracción se forma de tormentas eléctricas. La existencia de la capa de ozono es muy importante para la preservación de la vida en nuestro planeta. Así, el ozono forma un escudo protector que impide que los rayos ultravioletas perjudiciales del Sol alcancen la faz de la Tierra, dejando, por el contrario, continuar su camino hacia la superficie los rayos ultravioletas benéficos que se corresponden con la luz solar que inicia el proceso fotosintético en los vegetales de la Tierra y el mar. Este proceso lleva ocurriendo varios millones de años, pero los compuestos naturales de nitrógeno presentes en la atmósfera parecen ser los responsables de que la concentración de ozono haya permanecido a un nivel razonablemente estable. Según las investigaciones científicas, la capa de ozono se está reduciendo entre un 2 y un 3% cada año. La disminución del espesor de la capa fue por mucho tiempo un misterio. Al principio se presentaron diferentes explicaciones ligadas a los ciclos solares o características dinámicas de la atmósfera. Sin embargo, hoy en día parece probado que es debido al aumento de las emisiones del clorofluorcarbono, o también conocido como CFC. Es un gas que se utiliza en la industria de los aerosoles, plásticos y los circuitos de refrigeración y aire acondicionado. El CFC es un gas liviano que se eleva hasta la estratosfera y debido a que es muy estable puede permanecer allí por cientos de años.
Sin embargo, los rayos ultravioletas en contacto con el CFC producen una reacción química que libera el cloro y el bromo y que produce la destrucción del ozono. Al mismo tiempo, los rayos que ya no son detenidos alcanzan la superficie de la Tierra en mayor cantidad e intensidad. Hasta hace muy poco tiempo, la destrucción de la capa de ozono debido a las emisiones de CFC era considerada como una amenaza remota. Pero pocas cuestiones han alcanzado tanta importancia como lo sucedido con este problema entre 1985 y 1986, debido a que nuevos descubrimientos han puesto en evidencia que se trata de algo verdaderamente urgente. Los científicos descubrieron que en la Antártida se produjo una importante disminución de esta capa desde 1979. Así, aquello que hoy se conoce como el agujero de la capa de ozono ya ha alcanzado una dimensión igual al doble de la superficie de los Estados Unidos. También existen causas naturales para este fenómeno, como ser las bajas temperaturas que hacen que las concentraciones de cloro y bromo aumenten. Esto podría explicar el hecho de que la capa de ozono sea más delgada encima de la zona antártica. El deterioro de la capa de ozono tiene graves consecuencias en la salud de las personas. Esto es así debido a que los rayos ultravioletas que logran atravesar la capa aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades en la piel, además de afectar a los ojos, reduciendo la vista o perdiéndola por completo. Esto también afecta a las plantas, ya que sus procesos de desarrollo se ven alterados, lo que lleva a un crecimiento anormal y fuera de tiempo. En los ecosistemas marinos, la llegada de más rayos ultravioleta afectan al plancton, el cual tiene un rol importante en el ciclo del carbono en el mar y además es un agente fundamental en la cadena alimenticia de la vida marina. Por todos estos motivos, el 16 de septiembre de 1987 se reunió la Asamblea General de la ONU firmando el Protocolo de Montreal, diseñado para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con ella y que se cree que son responsables del agotamiento de la misma. En 1994, la ONU proclamó el día 16 de septiembre como el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. En 2009, un informe de la NASA señaló que si no se hubiera firmado el Tratado de Montreal, para el año 2065, dos tercios de la capa habrían sido destruidas y el agujero de ozono sería irreversible. La radiación ultravioleta que daña el ADN hubiera aumentado 6 veces. Apenas 5 minutos de exposición al sol habrían causado quemaduras en la piel. Y en 2030 habría 2 millones adicionales de casos de cáncer de piel. Aunque las medidas asociadas al protocolo de Montreal han reducido las emisiones de CFC, el efecto de esta reducción sobre el agujero de ozono aún no es estadísticamente significativo. Se preveía que la recuperación total no se produjese hasta el año 2050 y que una recuperación parcial estadísticamente detectable no se daría hasta el año 2024. Sin embargo, las últimas mediciones realizadas con satélites indican que el agujero en la capa de ozono se está reduciendo, a la vez que los niveles de CFC también han disminuido. Estos compuestos químicos que dañan la capa de ozono de la atmósfera han ido aumentando su concentración a un ritmo constante hasta el año 2000. Desde entonces, la concentración de CFC se ha reducido a razón de casi 1% anual. El descenso permite esperar que el agujero de la capa de ozono pueda cerrarse a mediados de siglo. Cada uno de nosotros puede ayudar a revertir esta situación. Para ello, es importante seguir los siguientes consejos. No utilizar sprays o aerosoles que contengan clorofluorocarbono. No utilizar extintores o matafuegos que contengan halones. Llevar a cabo un buen mantenimiento del aire acondicionado.
De lo contrario, se permitirá que el CFC pueda liberarse y llegar a la atmósfera. Contactar con un técnico lo antes posible si vemos que nuestro frigorífico no enfría como debería, porque puede que tenga fugas y estos gases estén llegando a la atmósfera. En lo posible, se debe evitar comprar aires acondicionados que contengan CFC. Intentar utilizar lo mínimo posible el automóvil. Se pueden buscar alternativas como la bicicleta o el transporte público. Y tratar de utilizar lo menos posible el aire acondicionado y la calefacción. Sino que también existen otras partes que se ven afectadas también, por ejemplo, las personas se ven afectadas por temas de contaminación y los animales también. Estos vapores son producidos tanto por las industrias como por los automóviles. Pero si nos ponemos a pensar, sin embargo, los científicos de décadas anteriores capaz no estaban tan conscientes o no tenían la información necesaria para comprobar de qué tanta contaminación producían tantas industrias y hoy la capa de ozono no estaría tan deteriorada. Sin embargo, en los últimos 5 años la capa de ozono se deterioró más que nunca y vemos más que nada esto en la Antártida. Es necesario que seamos conscientes de qué tipo de contaminación estamos produciendo todos los días. Si bien capaz a veces ni siquiera nos damos cuenta o ya tenemos muy adaptados a nosotros el ir al trabajo en auto, por ejemplo, y no nos estamos dando cuenta que esos vapores que larga el auto son contaminantes para nuestra capa de ozono, que tanto hace y que capaz muchas personas no saben qué es la función que tiene la capa de ozono, y sería muy importante que le empecemos a dar más importancia a la contaminación y a qué son las cosas que cada uno hace para contaminar el medio ambiente y tratar de evitar esto. A todos nos cuentan desde temprana edad acerca del agujero de la capa de ozono. Pero, ¿realmente somos conscientes de la importancia de este problema, de cuáles son las causas y las consecuencias que esto acarrea? Sin dudas es un problema que debe ser abordado desde diferentes frentes, tanto político como científico, educativo, y es sumamente importante la alfabetización científica y tecnológica, de manera que desde nuestra individualidad sepamos cómo podemos ayudar a que este problema disminuya y así generar una mejor calidad de vida y un entorno sano y sostenible tanto para las generaciones presentes como para generaciones futuras. En los últimos años, el daño del agujero en la capa de ozono fue uno de los inconvenientes más grandes de la contaminación del aire. El 16 de septiembre de 1987 se creó el Protocolo de Montreal, diseñado para proteger la capa de ozono y evitar así el consumo de sustancias tóxicas que eran liberados a la atmósfera. A través de este video queremos informarle qué es el agujero de la capa de ozono y también para concientizar el cuidado del medio ambiente. Y desde mi rol como docente es formar ciudadanos que participen de manera activa en el cuidado del planeta. Como vimos en el video, es importante que tengamos en cuenta todo el daño que le podemos hacer al planeta de manera inconsciente, es decir, todos los días, sin darnos cuenta al usar el colectivo, al usar un auto, al usar un desodorante, un aerosol, le estamos haciendo un poquito de daño a nuestro planeta. Y es importante también el papel que juega la ciencia y la divulgación de la ciencia y la enseñanza de la ciencia en las escuelas y en todo ámbito en el que se pueda abrir
a la sociedad para poder colaborar con estos temas que son de vital importancia y que nos garantizan un desarrollo sostenible para nuestra generación y para todas las generaciones que vendrán después de nosotros.